panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Viéndole parece que no ha pasado el tiempo, pero ha pasado más de medio siglo. La de Gabriel es una vida entre panes. Con 16 años yo ya me hice cargo, porque mi padre ya en esa edad ya estaba muy mayor. Entonces me hice yo cargo ya de meter. ¿Con 16 años? A meter y sacar panes. Yo empecé a trabajar a las 10 de la noche y estaba hasta las 3 de la tarde. A su lado siempre Emilia, la mujer que le ha acompañado en la vida y en el pan. ¿Y ya hacía pan cuando usted se fijó en él? Su padre. Hacía el pan su padre, pero bueno, él no. Era el horno de Gabriel. Y este es el horno de Gabriel de toda la vida. Y ha hecho muchas cuentas. ¿Cuentas? Muchas cuentas en la cabeza, darle muchos quebraderos a ver cómo salía adelante. Muchas, porque imagínate, cuatro hijos y había que trabajar muchas horas para poder sacarlos a todos. Yo veía a mis hijos de noche. ¿Ha criado a sus hijos aquí? Todos han pasado por aquí, saben hacer pan. Todos saben hacer pan. Hacerlo, cocerlo y venderlo. Y de las manos de Gabriel, que ha estado aquí 50 años, a las de sus hijos. Mariluz, ¿cuántos años llevas aquí? Yo llevo 30. 30 años. ¿Él os ha enseñado todo? Sí, él nos ha enseñado desde que empezamos. ¿Cuál es el secreto para que todo esté tan rico y para que haya ido creciendo el negocio y las generaciones? Pues trabajar con mucha ilusión, con mucho cariño y unido. Le gusta ver crujir su pan y supervisarlo todo. Él viene todos los días a supervisar, a ver, a controlar, y todavía os sigue dando consejillos o corrigiendo. Sí, sí, porque él es muy exigente. Yo es que entro al horno y me encuentro, como dice el refrán, como un marrano en un charco. Porque me ha costado mucho trabajo montar esto. Inma, aquí todo queda en casa, porque tú eres nuera de Gabriel. Nuera de Gabriel, del segundo hijo, estoy casada con él. Nieta. Aquí nieta. Trabajó el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, mi padre y ahora y yo. Sí. Y tu abuela, mira qué orgullosa eres. Claro, de cómo no voy a quedar orgullosa de la niña tan guapa. Pues claro. En estas manos... Manos ya arrugosa, está el secreto de hacer el mejor pan del mundo. Pues sí, yo creo que sí. A Gabriel se le puede encontrar leyendo el periódico o en el despacho de pan, disfrutando del olor del auténtico pan de Alfacar. Este es uno de sus secretos, Gabriel, la masa madre. Masa madre, eso todos los días al terminar, con una poca de la que había la noche, volvemos con esa poca a echar agua, harina, y ya tenemos, según los amasillos, si hay tres amasillos, tres cubetas. Todo lo que sale de aquí es artesano, todo natural. Todo natural y todo artesano. Yo sí, el que conozco, hace 11 años que tiene vaca y se lo he comprado siempre a ellos. ¿Y qué tiene de bueno este pan? Pues no lo sé, pero que está buenísimo. Ha cedido el testigo a las nuevas generaciones, es su legado, su oficio o como él dice... Le he dejado a ellos para que ellos sigan ya con la historia.